tremendos potrillos que nos dejaron a todos así como que algo nos daba, pero qué bárbaros. ¡Felicidades, potrillillos! ¡Qué bonito bailan y cantan y demás! A ver, cuéntanos algo. ¿Cómo empezaste en el grupo? ¿Quién te metió? ¿Mamá? Sí. Sí. ¿Y qué te decía mami? Ándale, mijito, ándale. Pues... Un poquito. ¿Y también te gustaba a ti? Sí. ¿Sí? Y tú le dijiste, mami, ándale, yo quiero ser artista. Sí. ¿Sí? ¿Y eso quieres ser de grande? Pues sí. ¿Sí? ¿Y cuántos años tienes? 7. Ah, pues ya mero vas a ser grande. Ya, ¿qué te falta? ¿Y tú, mi amor? Yo... ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste en el grupo? Pues a los dos, ya tengo 2 años de estar en talentos. Y entonces, Pues el maestro Adán me metió en el grupo y luego ya a todos los metieron. Ah, pues muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo empezar el grupo? Ajá. Un compañero que originalmente formaba el grupo, que era Tirso, no estuvo, entonces Alan entró a suplirlo. Ándale, qué padre, ¿verdad? Aprovechaste. Alan lo encontramos por ahí en un festival en donde buscaban al rey de Monterrey 400, uh-huh, en aquellas celebridades. Entonces lo encontramos por ahí y dijimos, vente para acá, Alan, ¿dónde andas? Y se formó el potrillo. ¿Y cómo te sientes? ¿Cuántos años tienes? 8. Ah, oye, ya estás bien grande. ¿Qué te pasa? Ya tú ya no eres potrillo. Sí, todavía. Ah, bueno, perdóneme. Ándale. Ni un año más, ¿me entiendes? Permíteme. Bueno, pues aquí están todos ellos. Ustedes vieron lo bonito que bailan. Y esto no se hace de la noche al día o del día a la noche, ¿no? Los niños ensayan continuamente. Y platícanos un poquito del trabajo que llevas con ellos para poder formarlos como grupo. Bueno, mira, principalmente, pues es son los alumnos siempre los más destacados de la escuela, uh-huh, los que llegan a formar ese tipo de conceptos, ¿de acuerdo? Llamamos concepto por el tipo de trabajo que se está manejando, ya sea un grupo o ya sea un cantante solista. Tiene un desarrollo definitivamente individual. Los padres de familia, si lo aprueban, pues adelante, se les da todo el apoyo. A pesar de que no es nuestro objetivo principal el crear artistas, si ellos lo permiten y si los muchachos tienen todo el talento, pues no tenemos la menor duda de poderles dar un apoyo decisivo y claro, definitivo. Bueno, pues ya les llegaron un saludo de parte de María Carmen Mata de Los Ángeles. Dice, felicita a los potrillos. Y a Ceci, ahí de pasada, ¿no? Sí, pues ya habló por teléfono. Ya, de una vez, ¿no? Ya entró la llamada. Gracias, María del Carmen Mata. Y ya, díganle ustedes gracias también. Gracias. Bueno, claro. Y por allá le llegó también un saludito a David Cavazos. Acá está, dice... De Perla y Sandra, dice saludos a David Cavazos, de sus admiradores, y que les mande un beso. Ándale, David.